voy a nominar a Carpi Cinema, que es un youtuber un poco en mi onda, así de muy poquitas visualizaciones y pequeñito. Me gusta mucho su sencillez y se ve que le gusta lo que hace y que le pone pasión, joder. Aunque creo que ya he hecho algún tag del cinéfilo, pero me ha dado la impresión que eran otras preguntas, así que yo te tiro esto. Muy buenas a todos, Carpis, y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como habéis visto al inicio de este vídeo, me han nominado al tag del cinéfilo y he sido nominado por El Rincón Oscuro, que dejaré el enlace de su canal en la descripción. Y desde aquí os invito a que paséis por su canal y le conozcáis, porque no tiene desperdicio alguno. Además, te mando un saludo, un abrazo y gracias por esta nominación. Vamos con este tag ya del cinéfilo, que aunque hay algunas preguntas que ya he respondido en otros tags, es un tag que tiene varias preguntas diferentes y que merece la pena hacer. Así que sin más, ¡comenzamos! Pues vamos a empezar ya con el tag, y la primera pregunta es: ¿película que recuerdes con cariño de la infancia? Aquí voy a decir varias porque quiero reivindicar algunas películas que veía de pequeño, y todas tienen algún tipo de significado, sobre todo familiar. Por ejemplo, Toy Story 2. Me llevaron mis padres al cine al estreno después de comprarme la primera película en VHS y verla como 200 veces. En busca del Valle Encantado, por ejemplo, también me la regaló mi madrina de pequeño en VHS, y además venía con un peluche Triceratops enorme que me encantaba. Y dos más que podría decir que recuerdo muchísimo, con muchísimo cariño, también fueron regalos de mis padres. Una es La Tostadora Valiente, que reivindico totalmente porque es la que dio pie a Toy Story. Y otra que reivindico muchísimo son los Kung Fu Kids. También la primera y la segunda película me la regalaron mis padres en VHS. Las adoro. Son películas que las veo y vuelvo a mi infancia, así que las tengo muchísimo cariño y siempre las recordaré. La siguiente pregunta es: actor y actriz que más y que menos te guste. Bueno, pues aquí es algo complicado. Hay varias preguntas, por cierto, que son complicadas, pero bueno. En cuanto a actores que me gusten, pues tengo Ewan McGregor, Mike Myers, Robert Carlyle. En comedia, por ejemplo, tengo a Jim Carrey, a mi adorado Robin Williams, que ya no está, y veteranos como Clint Eastwood, Harrison Ford y mucho más. Podría decir muchísimos más. En cuanto a actrices, pues bueno, está Emma Stone. Amy Adams, por ejemplo, me gusta mucho en La Llegada o Animales Nocturnos. Y en cuanto a actores y actrices que no me gusten, pues aquí lo tengo un poco más complicado, pero por ejemplo podría decir cualquiera de la saga Crepúsculo, cualquiera de 50 sombras, Jennifer Lawrence, que no me gusta nada, lo siento, pero no me gusta nada. Jennifer Garner, tampoco es que le encuentre mucha gracia a la chica, no sé. Podría decir varias también. Director que más y que menos te guste. La verdad es que es complicado. Voy a empezar primero por el que menos me gusta, que es Hugh Ball. No me gusta nada de lo que hace, la verdad es que me parece muy pésimo casi todas las películas que él tiene, así que él sería mi director que menos me gusta. Y en cuanto a mis directores que más me gustan, lo tengo bastante complicado, pero Clint Eastwood me parece un director extraordinario, además de actor extraordinario, pero creo que como dirige y demás lo hace estupendamente. Zack Snyder, creo que visualmente es bastante bueno, aunque últimamente en su universo DC no me gusta mucho lo que está haciendo, pero tiene peliculones también, y visualmente, como por ejemplo Sucker Punch, es bastante, bastante bueno dirigiendo. Luego, no sé, los típicos, ¿no? Spielberg, Christopher Nolan, por ejemplo, me gusta. Sus últimas películas no tanto, pero sí que me suele gustar mucho el rollo que lleva él dirigiendo. Y no sé, es que podría decir muchísimo. ¿Trilogía o saga favorita? Bueno, pues voy a contestar a las dos partes. Como saga, una de mis sagas favoritas es Star Wars. También El Señor de los Anillos, con El Hobbit incluido. Por eso no lo meto en trilogía, sino a las seis. Serían de mis sagas favoritas. Una saga, por ejemplo, de comedia que me lo paso pipa y que de vez en cuando veo alguna de sus películas es Loca Academia de Policía. Y en cuanto a trilogías, pues también muchísimas. Por ejemplo, Regreso al Futuro, creo que es una trilogía mítica que a mí me gusta mucho. Voy a decir también la trilogía de Blade, que aunque sé que la tercera es muy criticada por mucha gente, a mí me entretiene y en general es una trilogía que está bastante bien. Y sin olvidar, por ejemplo, la trilogía del Cornetto, que también está muy bien. Pero bueno, ya digo, hay muchísimas sagas y trilogías que me gustan mucho y con las que me las paso bien. Quizás me quedaría con estas, pero por nombrar, se podrían nombrar muchas, ¿no? Fast and Furious,
Furious, Piratas del Caribe, Misión Imposible, Terminator, muchísimas. Pero me quedo con Star Wars, El Señor de los Anillos, Loca Academia y en cuanto a trilogías, Regreso al Futuro, Blade y alguna más. Película favorita. Ya estamos con las preguntas en las que solo te dejan elegir una cosa. Y me da mucha rabia porque de tantas películas que he visto a lo largo de mi vida es muy complicado elegir una. Pero bueno, voy a decir una esta vez, ¿vale? Y me voy a quedar con Los Renegados del Diablo. ¿Disney o Pixar? Aquí la verdad es que me cuesta muchísimo elegir, porque ambas compañías son geniales. De hecho, mi película de animación favorita es de Disney y es El Rey León. Pero claro, luego, como he dicho en la primera pregunta, a una de las películas y saga que les tengo más cariño es de Pixar en cuanto a animación, y es Toy Story. Creo que la trilogía de Toy Story es prácticamente una obra maestra. Entonces es muy difícil elegir, pero sin duda con la que más tiempo he vivido de peque ha sido con Disney, así que me decanto por Disney solamente por eso, pero ambas compañías me parecen estupendas y a día de hoy me siguen haciendo disfrutar muchísimo. ¿Género favorito? Pues bueno, mi género favorito, ya lo sabe todo el mundo, es el terror, pero el terror en todas sus vertientes. Es decir, el terror se divide en muchísimos subgéneros. Está sobrenatural, fantasmas, posesiones, slasher, gore, pues cualquier tipo de subgénero del terror me gusta. Obviamente dependerá mucho de cómo sea la película, ¿no? Pero sin duda, terror forever. ¿Película que te haya sorprendido y película que te haya decepcionado? Bueno, una película que me sorprendió, y voy a tirar poco de memoria porque voy a decir una que es más o menos reciente, fue Pacific Rim. Fui a ver al cine Pacific Rim sin saber absolutamente nada de ella, no sabía ni que se había estrenado, no había visto trailers ni nada, y me sorprendió para bien. En cambio, por ejemplo, unas películas que me hayan decepcionado han sido las últimas del universo DC. Y más que decepción, es cabreo porque me encanta DC, pero lo que está haciendo Warner no me está gustando. Entonces, cuando vi Man of Steel, la vi con un hype increíble y me decepcionó muchísimo. Con Batman y Superman también tenía mucho hype y me pasó lo mismo. Ahora ya no tengo hype por ninguna de DC y no sé tampoco si me decidiré a verlas en cine, pero sí que es cierto que me decepcionaron bastante. Y voy a decir otra más, en este caso en género de terror. Una decepción para mí del año pasado fue Nunca apagues la luz. Tenía muchas ganas de verla porque el corto era genial, pero la película resultó una castaña grande. ¿Te dejas guiar por premios o críticas antes de ver una película? Pues bueno, generalmente no, porque muchas veces cuando veo IMDb o veo Rotten Tomatoes, cuando veo las notas muchas veces no coincido con ellos y cuando veo las críticas tampoco. Entonces llega un punto en el que paso de todo eso. Muchas veces veo críticas después de haber hecho yo mi crítica o después de haber visto yo la película, porque no me gusta ir condicionado a la hora de ver las películas. Sí que es cierto que a lo mejor si tienen un premio, ya como que de alguna forma dices, bueno, esta tendrá calidad. Pero realmente tampoco es así. Que una película tenga millones de premios no significa que sea buena, porque al final todo es subjetivo, ¿no? Hay muchos casos de películas que todo el mundo la pone genial, a mí no me gustan y al revés también. Entonces sí que es verdad que me gusta ver críticas de otra gente y tal, porque me gusta saber la opinión de los demás, pero que me influya a mí a la hora de ver una película, no. ¿Películas que más veces has visto? Pues aquí claramente podría estar la saga Star Wars, cualquiera de la saga. De hecho ahora estoy volviéndola a ver, preparándome ya un poquito para el octavo episodio, aunque sé que queda, pero tenía mono. Ya he terminado la trilogía precuela, ahora continuaré con Rogue One, seguiré con la saga clásica y finalmente con el episodio 7. Pero lo voy espaciando un poco para que no se haga tan eterna la espera para el episodio 8. Así que, sin duda, cualquier película de esa saga sería una de las que más veces he visto. ¿Películas en cine o en casa? Pues en este caso, en ambos sitios. Pero sí que es cierto que en el cine ha cambiado muchísimo porque hay muchísima gente con mucha falta de respeto que va a todo menos a ver la película. Y esto ya es una queja personal, pero odio muchísimo a la gente que come en el cine como si no hubiese comido nunca. Odio muchísimo a la gente que está más tiempo mirando el móvil en el WhatsApp que viendo una película que ha pagado por ver, justamente, ¿no? Entonces, no lo sé. La experiencia en el cine es mucho mejor a la hora de ver una película, pero es una putada que haya alguien irrespetuoso que te joda esa experiencia. ¿Y en casa? Pues en casa tienes la comodidad, no tienes horarios para ver la película, puedes verla cuando quieras. Y en mi caso, que yo compro bastante, como ya sabéis, pues es un lujo poder tenerla, cogerla de la estantería, ponértela y verla, ¿no?
Película con la que más veces has llorado. Bueno, suelo llorar poco porque el género de drama lo suelo evitar. Sí que es cierto que hay una película que me marcó, que siempre lloro y que siempre que sale esta pregunta en algún tag la digo, y es Cinema Paradiso. Para mí es una joya de película y además creo que explica muy bien lo que puede ser el sentimiento hacia el cine, ¿no? Y es una película muy buena. Otra película con la que lloro siempre que la veo, pues es El Hombre Bicentenario de Robin Williams. Para mí esa película significa mucho también. La evolución que tiene el personaje de Robin es estupendo y sin duda, si no la habéis visto, la recomiendo muchísimo porque para mí es una de las grandes infravaloradas de este actor. ¿Qué personaje de película serías? Bueno, aquí está jodido. Yo no me veo como ningún tipo de héroe en ninguna película, la verdad creo que jamás sería protagonista de ninguna película, pero puestos a elegir, me molaría ser Iron Man porque tener esa capacidad, esa inteligencia que tiene, sobre todo ese dinero para poder llevar a cabo todas sus ideas, sería estupendo, así que Iron Man estaría muy guapo serlo. También estaría guay ser Stanley Ipkiss. Bueno, ser Stanley Ipkiss no, porque es bastante tonto, pero por ejemplo, sí tener su máscara, eso molaría muchísimo, poder ponerse la máscara y hacer lo que te salga y luego desaparecer. Escena favorita, muy complicado elegir una escena favorita de todas las películas que he visto de siempre, pero ya que he dicho en este tag que una de mis películas favoritas es Los Renegados del Diablo, me voy a quedar con su escena final. La escena final de Los Renegados del Diablo con ese temazo que es Freebird me parece sublime y la mejor escena de todo lo que ha rodado Rob Zombie hasta ahora. La primera película que viste en cines. Aquí tengo ciertas dudas y creo que también salió en otro tag esta pregunta, pero creo que la primera película que vi en cines fue El Peque se va de marcha, que también sería una de las películas a las que le tengo mucho cariño. Pero por no repetirme, pues voy variando las respuestas. Creo sinceramente que es la primera película que vi en cines, si no esa, alguna de animación que he comentado antes, pero creo que es esa. Banda sonora preferida. Otra pregunta muy jodida. Soy consumidor diario de bandas sonoras. Todos los días escucho bandas sonoras. Me encantan las bandas sonoras, casi más que la música convencional. Es muy complicado elegir una banda sonora para mí, pero me voy a quedar con cualquier banda sonora que ha realizado John Williams. También me gusta mucho la banda sonora de Brian Tyler. También me gusta mucho Hans Zimmer, Danny Elfman. Es decir, tengo muchísimos compositores que me gustan mucho y me dejaré muchísimos por nombrar, pero en fin, me quedo con la banda sonora de John Williams en Star Wars, por ejemplo, o Indiana Jones. ¿Qué personaje no humano serías? Menos mal que en la pregunta anterior, en la de qué personaje de película serías, he dicho Iron Man, que es humano aunque lleve traje, porque si no, lo hubiera liado. Y en este caso voy a quedarme con otro robot, voy a quedarme con Terminator, que sabéis que es un robot, pero está cubierto de carne humana, así que me quedo con Terminator. Villano favorito. Yo soy mucho más de villanos que de protagonistas buenos. Me encantan los antagonistas. Creo que siempre los villanos necesitan tener una historia más profunda para poder explicar el porqué de sus actos o el porqué de ser villano, ¿no? Y cuanto más doloroso es el villano, incluso más puedes empatizar con un villano. Casi a veces mejor que con el protagonista. Quedarme con un villano es muy complicado. Mucha gente dirá que se queda con Darth Vader porque digamos que es el villano por excelencia. Darth Vader a mí me gusta, pero considero que pierde bastante cuando ves su historia en las precuelas. Así que no voy a elegir a Darth Vader, pero no me voy a ir lejos, me voy a quedar en esa saga. Y elijo como uno de mis villanos favoritos a Palpatine, porque creo que todo lo que hizo Darth Sidious para conseguir que todos sus planes se cumplieran, si no contamos lo que ocurre en el episodio sexto, es genial, es una trama y es una ideaca que pudo llevar a cabo durante años y años y al final consiguió su cometido hasta que Darth Vader le da el final que le da. Así que Darth Sidious creo que es uno de los villanos más completos y que más trabajados tiene su plan. Y por último, la pregunta 19 es, ¿recomienda una película? Pues bueno, voy a recomendar algunas de las películas que he dicho en este tag. Por ejemplo, El Hombre Bicentenario, la recomiendo muchísimo. Cinema Paradiso, también la recomiendo muchísimo, si no la habéis visto, que ya dudo quien no la haya visto. Kung Fu Kids, por ejemplo, también, para los más peques, ¿no? O La Tostadora Valiente. Y una película actual para recomendar que haya visto hace poco y que me haya gustado, por ejemplo, es La Llegada. Una película de la que no esperaba mucho, pero me sorprendió muy gratamente y que es muy recomendable.
Ya hasta que llegamos hoy, este ha sido el tag del cinéfilo. Como veis, las preguntas son bastante variadas y algunas ya habían sido respondidas antes, pero bueno, da igual, siempre merece la pena hacer algún tag de estos. En cuanto a las nominaciones, no soy de nominar a nadie, así que el que quiera hacerlo, libre es, dejo la nominación abierta, pero si alguien se ha decidido a hacer este tag viendo este vídeo, pues que me nombre y ya está. Muchas gracias por el vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo, dale like, comparte y suscríbete, adiós. Damn, I'm who the hell